Cursa. Uy, ya estamos. Dios. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cómo puedes aparecer así en un sitio? Así de primera. Así de primeras. ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien, no? Por ahí. Chat. Querido chat. Querido. Ya se oyen cosas raras. Espérate, ¿el sonido? Vale. Me lo voy a poner yo más. Para que haya más canguero. Así me reviento los tímpanos a los sustos. Joder, tampoco tiene que te quedes sordo, ¿no? Margaret, ¿qué lleva? Vale, helado. ¿Seguro que era helado? Acá se en un helado. Helado con misterio. Chocolate. Con licor. O sin licor. Ya estoy yendo cosas raras, socio. Qué marido. Ah, estoy oyendo cosas raras. Está todo lleno de mierda, eso sí. Va a salir día. Acabamos de empezar, ¿eh? No ha salido nada todavía. Pasa. Se ve mejor que el otro, ¿verdad? Se nota que... Sí. Aunque el otro está de puta madre, ¿eh? Era difícil... mejorar. Vaya, mira quién tenemos ahí. Vaya, hombre. Casi lo tenías. Acto 1. Mantente despierto. Debes interpretar tu papel. Te quedarás despierto. Ponte los cascos, no asusta a la gente, hombre. Pobre perra. Perfecto. Ah, aquí está esto, me está poniendo nerviosos. Vamos en un barco. Creo. Espero que te hayas instalado bien. Recuerda que lo que estuvimos hablando. Enfócate en lo mejor que sabes hacer. Ve a su lugar especial para ti. Encuentra tu motivación. Construye el personaje. Créeme, valdrá la pena. Intentaré mantener el contacto. Ten un buen viaje. Tu amigo y agente. No será el del otro, ¿eh? La gente interesada. Ona. Baja. Construye el personaje. Conecta los recuerdos. Sueños y media. Prepárate para el gran papel. Ya te digo. Claro que sí. Aquí hay que meter lo que coge. Pero yo he cogido algo. Coge como un carrete para esto, ¿no? ¿De diapositiva? Yo creo que sí. Vamos a ver.
Tanto tiempo he peleado por terminar lo que se empezó. Casi he perdido la esperanza. Y sin embargo, aquí estamos. Otra vez al baño. Mira, esto sí funciona. Sí, este está limpio por lo menos. ¿Ya te de lujo esto o qué? Vamos a gastar agua. Que le venga la factura al dueño del barco. Lo mismo soy yo, ¿sabes? Exactamente. Pues apagar. Qué oscuro estás. Espérate, porque aquí había una escalera. Hola. Mira, el sombrero de la vampira esa de Resident Evil 8. Se parece un montón. Aquí hay más diapositivas. No me deja coger nada. Sí, Margaret, es como aparezca la llorona, se llena todo de mierda, tienes razón. Hija puta. Ah, esto. Observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character, each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. ¡Ole! ¡Ha reventado! And yet he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Perfecto. Bueno, todo maravilloso. Este hombre está flipado. Bien. Hagamos de aquí. Estimado viajero, bajo petición del director. Esta sección del barco se ha cerrado a todos los pasajeros y tripulación. Les deseamos un día agradable y gratificante. Transatlántico y... ¡Fuera! Ajá, ahí debe estar toda la perca. Para. Cerrado. ¿Eh? ¿Escucha eso? Ahí ha intentado abrir, creo. Ha escuchado algo raro. Lo que se ha ido a la puerta. Bueno, ya está con las paranoias. ¡Ay! ¡Toma, dale, hijo de puta!
Era el niño. Yo creo que era madre también, ¿no? ¡Qué chuta madre! No me lo esperaba. No te lo esperabas, güey. Estaba el piano. Que era pianista la mujer, acuérdate. Vacaciones en el mar. Más botellas. Más botellitas. Pues si era un alcohólico. Qué aperto es muy grande, ¿no? Oye, la puerta de abajo no la hemos tocado. ¿Te acuerdas que había una puerta abajo? No. Que me da la vuelta. ¿Y dónde estaba? Creo que han cambiado estos, ¿no? Esto está cerrado ahora. Creo que lo han cambiado, ¿verdad? Como la otra vez, que cambió el escenario. Porque había una escalera. Sí, Es sí, que no sí. me... Yo subí por una escalera y ya no está esa escalera. Estoy en otras habitaciones. No. Me la quieren jugar. Hostia, me han cerrado. Cuidante la juez. Tú, 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 ¿Pero tú. por qué? ¿Y la gente de este barco dónde está? Es el titán. Ya empieza lo bueno. Titanic a los viajeros. Ya estoy con las voces, ya me estoy poniendo nervioso. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Río. Cancelo. susto. Pero por... Vale, ahí hay una puerta. Dos puertas. Hombre, bichejo, buenas noches. Hombre, bichejo, ¿qué pasa? Buenas noches. Hostia, mira. La otra está cerrada, la de atrás. Así que... Esto no puedo mirarlo tampoco. El caso es que tampoco se escucha así. Que se te ha dado los gatos, tía. Bueno, ya pasa algo aquí. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Hostia, qué mala pinta tiene esto, ¿no? No me dé mucho susto. O no sé yo, ¿eh? No sé yo. Ari, ¿sigues por ahí o se te ha ido el wifi? Se... mira, antes y se había ido. Se había ido el wifi. La política. Bueno, tengo un ascensor ahí. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Lo que no sé si esto, de, esto será después. Supongo. ¿Esto qué sería? ¿Un viaje que hicieron que esté recordando? Puede ser, ¿eh? Que en vez de ser segunda parte sea prequel. Sí. Ya estamos con los ascensores, ¿no? Eso he dicho yo antes, Lidia. El Titanic. Pero... llenico de muerto. Ya verás. Aquí tiene que haber de todo.
Muy bien, bichejo, que vaya bien. Descanse. Ya estamos liados. Gracias. Chao. O sea, gracias por pasarte. Vale. Madre mía, madre mía. Ahí la mai, ya verá ahora. Ya estamos. Ya estamos aquí. Lidia, Margaret, se escucha todo bien y se ve bien, ¿no? Pico, pico, pi. ¿Qué? Madre mía, qué oscuro está eso, ¿no? Esto está más negro que el objeto de un grillo. Pero este parece un poco más tranquilo que el otro, ¿no? All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Ya me cerrado. Qué manía con cerrarme a todos lados. Hay un poco de mierda aquí, ¿no? Un poco nada más. Hostia, se está moviendo el barco a todos lados. Tiene un movimiento vaivenoso. Voy a vomitar. Hostia, ¿y esto? Oh. Ciérrate. Sí, sí, cierra, cierra. Vamos a ver, por aquí. Aquí hay una nota. Principio de la página arrancado. En un movimiento de sin precedentes, el director ha decidido grabar en su próxima película a bordo de un transatlántico que cruzaba el Atlántico. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero nuestra fuente de confianza afirma que el proyecto ha encontrado su estrella en nombre ininteligible. Una opción obvia, quizás dada la legendaria carrera de la estrella y sus numerosos papeles aclamados por la crítica. Parece que los recientes rumores preocupantes sobre la vida personal del artista no han disuadido al director. ¿Quién soy el artista? ¿Soy yo? Claro, hombre. Y era pintor. De brocha gorda. Pintor, chalao. Claro, la mujer tampoco estaba muy bien. Estaba volada la cabeza. Bueno. ¿Sabes qué pasó con la criatura? Uy, puedo correr más que en el otro, ¿eh? Malamente. Muchos pasillos hay. Aquí hay muchos pasillos. Hay algo aquí. ¿Ah? Esto no se puede mirar. Es una tumbona, ¿ves? ¿No? Una hamaca. Cerrado. De oficina de seguridad. Director de seguridad. Los nuevos procedimientos entrarán en vigencia a partir de la próxima semana. La compañía con la que considera responsable de hacerlos cumplir. Prepare a todos los guardas
para sesiones informativas detalladas. Como usted bien sabe, ha habido incidentes previos de personas no deseadas encontradas a bordo. Debemos asegurar que no vuelva a suceder. En pocas palabras, los polizones no serán tolerados. Los van a asesinar a todos. ¿Polizones o muertillos? Muertillos. Pues que aquí estoy muy de muertillo. Se agacha mucho este. Qué bien nos lo vamos a pasar. Una llave que tú ya sabes quién es. Te ha hecho mierda esto, ¿no? Ya ves. Déjame salir. Era de aquí, ¿no? ¡Hostia! Ah, no, vale, que es para pasar por ahí, cojones. Me creía que venía algo. Hostia puta. Ciérrate. Yo qué sé, viniste de repente, agáchate. Oye, un agacho. Porque me creo que viene algo. De esto va a haber muchos momentos. Me parece a mí. Mira, Margarita, Margarita ya quiere que entre, me vaya abajo donde está todo oscuro. Margarita es que le gusta la acción. ¿Lo mató? ¿Otra vez? En persona, pero few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Errado. A ver, por aquí. ¿Qué dices, loco? Otra vez la... me ha gustado, ¿eh? Otra vez la rata. Aquí el tenedor. ¿Pasa aquí? Qué mal rollo. Me podía dar bastón, por lo menos puedo defenderme algo. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Yo no voy a tirar por ahí. Dame martillo, dame algo. Que me defienda. Tienes que pelear a puñetazo. ¿Esto será la base de lo que han estado aquí? Claro, son unas pertenencias. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Venga ahí. ¿Qué dices, tío? No la corre bien. Aquí ya no hay nada. ¿Lo cojo otra vez? Ya está todo pesca vendida. Ya verá. Estoy en otro sitio. ¿Eh? Parece que sí, ¿no? Pica nadie. Tía, ¿cuántas puertas hay aquí? ¿No?
Envía agua bendita al 2020. Vamos a ver. Aquí hay más cosas. Todo el baño. No sé si tienes tú mismo el baño. ¿Será porque se cortó la vena la mujer ahí, no? ¿Todo Titanic, tío? ¿Por qué tú? Eso me... Me he dicho yo y Lidia también. De esta no nos libra ni el agua bendita, te lo digo yo. Vamos aquí. Este momo, ven aquí. Sube. Hola. Ya lo tengo aquí. El niño. Vamos a ver qué por aquí. Cajones. No, este no. Este. Bueno, he entendido. En vez de cajones, cojones. Me digo, ¿qué dice? Junio, julio, 1 de julio. ¿Pero eso que es una diapositiva o qué es cosa? Mira, minta. Sí, una parece, diapositiva. ¿verdad? Sí. Uy, se ha guardado algo. Eso será para verlo luego allí. Va a ser como lo del cuadro, ¿sabes? En vez de pintar el cuadro, me va a hacer que vaya poniendo la diapositiva. Va a estar ahí enseñando imágenes, claro. ¿Esta Va a puerta? tener la misma mecánica. Sí, va, tira para allá. Qué pesada, ¿eh? Estás pesada, niña. Que ella también quiere subirte. Sí, para que se mate en vivo. ¡Ay! ¿Por qué se cierran las puertas así aquí? ¿Está cerrado? ¿Paró? ¡Ay! Otra vez. Uf. Ole, estas cosas buenas. Se me ha ido la salivilla para el otro lado. Que hay una puerta. ¿En qué mesa, Margaret? Hicimos acompañar al viaje. Pido disculpas por ser tan directo, pero cuando oí que estábamos viajando en el mismo barco, no pude resistir la tentación. Es a mí como un admirador de tu talento, tus actuaciones. Me conmueve de manera insólita. Decir que eres mi actor favorito sería un eufemismo grave. Me gustaría que nos encontrásemos en persona, pero si además pudieras adornar este modesto trozo de papel con tu firma, lo atesoraría más que nada. En cualquier caso, por siempre. Tu mayor admirador. La 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 la. Yo no firmo nada. ¿Dónde he cogido la diapositiva? Pues no puedo volver. Buah. Pues mira que he mirado, ¿eh? Ya estoy, ya me rayo, ya estoy mirando. Porque estoy seguro que veo cosas de frente y me las paso y no me doy ni cuenta. Tiene que salir la manecita esa, ¿sabes? De que se puede coger. No te acerca. Pero claro, te tienes que acercar bastante. Pero lo mismo es como el otro que luego después puede volver. No sé. Estos tantos pasillos, va a ser que vamos a correr, ¿sabes? Sí, pero por ahora está tranquilidad. Aquí...
Aquí. Ya estamos todavía con las voces. ¡Ay! El jarro. Se ha roto el jarro. Está bueno, no se rompe. ¿No se ha roto? ¿Es de porcelana, güey? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Qué majo. Majísimo, vaya. Ahora, ¿qué se siente? Esto es como... Es como visto desde otra perspectiva lo que ha pasado antes, ¿no? Coño, ¿verdad? So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Digo, me suena a la habitación que ya la dan. Es que claro, se ha visto desde otra perspectiva. Jarrón. Ahora cae por ahí, ahora. ¿Qué dices? Ahora vemos quién lo tira. ¿Qué dices? Señor, señor. Ahora entra por donde acababa de salir. Hostia. Pero no lo rompas. Ahora lo ha roto, ahora sí. ¿Y no había nada dentro? No se ve nada, ¿no? Me encanta cuando hay espejos en los juegos de terror. A mí no me gustan nada. Ni las ventanillas esas tampoco. Joder, hace un montón de años, tío, jugué a un juego. A mí era de miedo, ese estaba guapísimo. Era como un palacio. Dios, te salía un espejo, macho. Te salía el tío de atrás. Pero luego te daba vuelta y no estaba. No me acuerdo el nombre del juego, es que era buenísimo. Margaret, que quieres vernos sufrir. Tiene seguridad de transatlántico y caro. Todos los oficiales. La mayoría de ustedes ya ha oído hablar de la película de Hollywood que se rodará a bordo de nuestro barco. Les enviamos guía detallada sobre qué cubiertas quedan restringidas a los pasajeros corrientes. Por encima de todo, el equipo y el reparto de la película no deben ser molestados. A ver, si le doy a tabulado me sale que tengo las diapositivas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? No te duermas, Margaret, que esta otra noche es joven. Que es sábado, que cojo no vaya a dormir. No seáis vagos, cojones. Por la edad que tenéis, parecéis ancianas. Mi abuela aguantaba más de mí. Terrible. ¿Sí? Sí, sí, siempre hay un camino, sí. Chiquitito, ¿eh? No me gusta que no se vea las cosas. Esto se va a poner feo.
escucha algo, tío, en mi oreja. ¿Cómo en tu oreja? Mira. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? No. I will make you remember. Corre, que te ha dicho que te vas a recortar. Me voy a mi casa. No hay nada, ¿no? Por eso. Esto lo de antes. Aquí es que cambia el tiempo mucho, Margaret. Muchos han intentado formar parte de mi mejor trabajo, como si hubiera alguna elección. Solo uno puede llevar este personaje a la vida. Solo uno está lo suficientemente roto para construirlo. Claro que sí. Pues ya me estoy arrepintiendo de no haber cogido la cerveza. Pues sí. I believe in you. No hace falta, ¿eh? No hace falta. Hola. Otro jarrón. El dibujo del niño, seguro. Sí, era una niña, ¿no? No me acuerdo. Si no jugamos de nada. Era una niña, sí. Ya está por liado con la tontería. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Claro. ¡No! ¿Qué dice el loco? ¿0,79? Ya tengo el número. Apuntar el número. 0,79. Vale, si sí está aquí. No, espérate. ¿Era así? Hombre, si pone el número ahí, digo yo que será, ¿no? No, digo, si será... ¿Qué haces, Simón? Lidia, manifiéstate. Que está empezando lo bueno. Está dormido. Ha trabajado mucho hoy. No tengo ni idea. Se merece un descanso. La panza de limpieza pega. Qué bonito el look. That's Captain Payne. ¿Te regalo una así? To you, Mr. Hardy. Remember the name, quartermaster, or I'll have you walk the plank. Dice Margaret que vaya hacia la oscuridad. No me dejan. Mira, ya estoy en la oscuridad. ¿Hoy? ¿Quién es ese? Qué susto, me ha pegado. Pero qué coño. ¿Quién es ese? Si ves un bicho encima de mí, es Momo, ¿vale? Que no sé qué hace. Hostia, está la otra revoltosa, tía. No para y lo está poniendo nervioso. ¿Tengo que subir? Sube, a ver. Hola, señor. ¿No sabrá usted dónde está mi mujer? ¿Estás seguro de que quiere encontrarla? ¿Si me pongo aquí? Eso tiene que haber algo ahí. No, qué marido me ha dado. Hola. Qué abuso.
¡Uy, qué mareo! Me he mareado. Pues el cuadrado blanco de ahí tiene que estar paro. ¿Cómo muevo la mesa esa? Qué mareo más tonto, ¿no? Ya te di. Páralo, páralo. Páralo, qué bonito. Ah, mira, decía. Esto va muy rápido. Creo que te... No, nada mal. Ah, si me pongo aquí. No veo. Yo creo que a lo mejor si lo paras y le baja eso, no puede. Ya, pero tengo que ponerlo justo. Pero, ¿dónde es justo? Porque no veo. Vale. No. Pues esto es muy raro. No baja, sí que tampoco baja. El top. Entonces, ¿cómo seres? Ahora sí. ¿Qué dice el loco? Me he pegado. Hostia puta. No lo has visto, tío. Sí, sí, que te estoy viendo por eso. Casi lazo. El rato ha tomado por culo, tío. Ay, que te estaba muriendo la boca. Oh, mi corazón me duele. No puedo ver eso. La cortina. Quiero ver eso, no me deja. Recuérdala. Se llama. These images, memories of you, they've been haunting. Recuerdo de. And yet you cling to them, because without me, you have nothing. Toda la vida. Aquí no hay palanquita. Vamos. Ya estamos con la flecha. ¿Te acuerdas de la flecha? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Que me quiero un leopardo con... ¿Qué dices, loco? ¿Qué coño es eso? ¿Es un puma? Hay una puerta, ¿eh? Que me creía que era un puma y me asusta por eso. Porque he visto la flecha esa. ¿Qué dices, tío? ¿Se ha quemado esto? Un lupa. ¿Ha pasado aquí, tío? Es que no se pueden rodar cosas y que no pase nada. Esto no va cambiando mucho, ¿no? Pues está como garabateado. No. Ay, madre mía, esto es... Mira, esto hay una de aquí ahí. ¿Qué? El caso es que hay otra puerta ahí detrás de esas cosas, ¿eh? Sí, pero... ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué dices? Me quería hacer un Margaret, toma. Dios, me lo ha cambiado todo esto. Oh, que voy a morir, tío. Voy a tener que decidir. Y luego te lo cambio y no te deja entrar. Qué cabrón. Oh,
Ay, Dios mío, mi corazón. Ya verás, tío. Me voy a equivocar y me lo va a liar. Pero bueno. No, tío. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. Jesus. Trail. Ay. Puto niño, son los niños los que están aquí, tío. To lead us to a safe harbor. ¿Qué hizo la línea de borracho? Yo no voy a mirar para atrás, ¿eh? Me suda, te cojono que haya detrás. ¡Ay! ¡Cierra! ¡Abre! Sí, no. No. ¿En qué quedamos? Es que no sé por dónde va a venir. Venir va a venir. Tampoco es tú como te pongas. A ver, oh, madre mía. Me estoy dejando todo por ahí. Marca la visa si ve algo. Me asusta la puerta. A ver aquí cosas. Ahí hay el 1. El 2. Este, antes, al principio cogí el 1 y este es el 2. Vale. Pero no sé qué son. Ahora hay descripción de las actividades. Final de la pausa. El último técnico de reparación mandó una nave a través de la pasarela de la cubierta en popa E, patrullando el paseo marítimo a lo largo del barco. Patrullando cerca del área de carga. He visto una sombra moverse, pequeña, muy probablemente un niño. Y ya estamos liados con los niños. Lo perseguí, pero no pude encontrar a nadie. Línea rodeada en rojo. Gracias. Línea rodeada en rojo. Gracias, gracias. Justo donde la habrá visto, ¿no? ¿Cuánto se sufre aquí? Tú cuando entres en un sitio, cierra la puerta para que no te vengan por detrás. There she is, Mr. Hardy, the fastest vessel ever built, ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard quietly. No, espérate, hay una puerta aquí. ¡Ay! Este me la va a liar. Ya verás, tío, me la va a liar, hijo de puta. Tío, cada vez está más oscuro esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, se ha cerrado esto! No, 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 no tires esto por ahí. ¡Pollas! Esto no va a tener buen final. ¿Por qué hay tantas puertas? ¿Qué hago? ¿Abro la puerta o tiro de ahí? Está cerrado. Cerrado. Ya, ya. Pero es que había dos puertas aquí, pero están cerradas. Ya verás. Me lo voy a ver. Vení. ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, no veo nada! La puerta no será para esconderme, igual. No sé. Oigo algo, no sé el qué. ¡Ay! Esa está cerrada.
¿Qué dices, loco? Se ha roto el barco. No puedo levantarme. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Hombre, se llama Lily. ¡No! ¡Oh, puta! La llave. La de la otra puerta. ¡Ay, me pica el nariz otra vez! La puerta de la luz. No he visto nada, pero ha sonado como si hubiera visto algo. Ay, sí. No, madre mía, y es que ha salido por la... Es de estar sin miedo. No, 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 no. Ya, ya, tranquilo, tío. Tanta música, ¿para qué? ¿Qué dices? ¿Tengo que tirar para allá? Esa llave tiene que abrir alguna puerta. No ha abierto para salir del S. Ah, vale. Mi no lo había usado todavía. Sí, sí, para salir del barco. Blanco y negro. ¿Oh? Ese sitio está otra vez, ¿no? Mira, el ventilador. Me está poniendo nervioso. Hijo de carpintería refinada. Hecho bajo pedido. Un cofre de madera resistente construido completamente a partir de roble viejo. Con bata de hierro pesado. Correa de cuero adicionales y esas. Y asas de transporte a los lados. Es suficientemente grande como para que entre en un hombre adulto. Esperemos que nuestro trabajo les resulte satisfactorio. Y... Cállate. ¿Eh? Hostia. Creo que va a haber que completar la palabra. ¿Qué? Prepárate para volver. Han aparecido más letras. ¿Ahora qué? No quiero... Mensaje terrorífico. Me cago en la hostia. Me gusta otra vez el blanco y negro. ¿Cómo le gusta? Sí. ¿Cómo sabe que me gusta el blanco y negro? Película. Pero debería haber aquí algo. Mira, hay más diapositivas ahí.
Hostia, le estoy putada aquí, tío. Pero si es un maniquí, ¿no? No sé, pero esto es la silla eléctrica esa. Mira lo que llevaba en la cabeza, mira. Me lo he cargado, tío. ¿Y esto no es para nada? Ahora dale a ver ahora que le has dado a esa, ¿ves? Yo creo que... Es que no hay nada, algo, ¿eh? Ahí. O sea... No sé si eso estaba en el suelo. Qué oscuro está esto. Hostia, ya no están. ¿Qué me estás dibujando en el suelo, tío? Pues la verdad es que es mierda porque no se entiende nada. ¿Qué? Que corra, dice. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Para dónde? ¿Para dónde pille? Madre mía. Dale, Gris. ¿Ah? Es que no sé cómo va esto. Pero si es que no entiendo nada. Uf. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡No! ¿No será que tengo que seguir la luz? Pues no tengo ni idea. Puede ser. No. Creo que no, ¿no? Cuando me da la luz, me pilla. A ver, no es un fantasma ni nada de eso, ¿sabes? Solo que... Vale. Ya, la sé cómo va. ¡Ah! ¡Ah! Una cámara con Nani, eso lo puedo hacer. 10 80 40. Quedaros con el número 10 80 40. Me están pidiendo cámara, ¿eh? Para el próximo miedo. Para ti. I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. 10 80 40. Slowly. Era, ¿no? All this time. Nena. ¿Qué? 10, 80, 40, ¿no? Sí, pero tenía flechas para una dirección cada uno, ¿eh? No puedo salir de ahí. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Diez, derecha, 80, izquierda, 40, derecha. Sí, lo tengo aquí apuntado. Vale. Vale, está pasando por ahí esa mierda. Un agujero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta es una violación a mis derechos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me meto ahí? Porque hay que meterse. Lo mismo de antes. Otra vez. Esto me lo está recordando, porque no se me olvida. Porque ha cambiado el escenario. Porque sabe que soy gilipollas. Mira, aquí va a ser.
No. Primero es para la derecha. Vaya. Es que esta no es. Vale, vale. Ah, está ahí la puerta. ¿Qué es esto? También te lo pone aquí, míralo. Claro, si es que sabe que soy retrasado. Para allá. ¿10? Hasta el 10. Hasta el 10. 10. Vale. 80. 40. 40. ¿Eh? Perdón. 10. No, espérate. 10. 80. 40. ¿Ah? Yo creo que es que no. No lo estamos poniendo justo en la rayita que hay que poner. Además lo hemos puesto acá. 10. Ah, vale, coño. Es que, claro. Qué gilipollas. Creo que lo tengo que soltar. 80. ¿Qué es esto? ¿Una caracola? In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Pues claro, tiene todo mucho sentido. Coño, palmera. Coge la barca y vete a la que puede. Uy, tío, aquí. Ya todo es atristo, tío. ¿Eh? Qué raro. Aquí hay algo. Uf, qué mal entendido. El señor Hardy es cabo y eso es muy importante porque el cabo cuida de la tripulación cuando lo necesita y también se asegura de que haya comida y ron para todos. El señor Hardy es muy leal al capitán y siempre sigue las órdenes porque sabe que él, el capitán, no el señor Hardy, es un líder sin temor. El capitán a veces se enfada con el señor Hardy, pero eso es porque se preocupa mucho por toda la tripulación. La verdad es, final de la página, arrancad. Que nos quedamos sin saberlo. Y dámelo todo. Ahí va el 11. Otra. ¿Eh? He escuchado algo. Yo ahora no escucho nada, pero... Hay dos entradas, tío. ¿Otra vez aquí? Ah, esto es el sitio, vale.
Hay algo ahí. Ah, una puerta. Una puerta. Pero es que aquí hay otra puerta. Que está cerrada. Vamos a ver. Que nos separa el futuro. Madre mía. ¿Ah? ¿Qué es eso, mira? Un cuadro. ¡Ay! Madre mía. ¡Qué feo está esto! Esto está doblado. Aquí entra luz. ¿Para qué? ¿Por aquí o por la puerta? Si es que... todas son decisiones. Yo voy por el peor sitio y ya está. Hay algo ahí. Mira, aquí estoy yo. Hostia. Hostia, mi madre, verás, tío. Yo lo sabía, digo, me voy a acercar a la cámara y me va a joder la vida. ¿Pero te has cerrado la puerta? This fellow is wise enough to play the fool. Se me ha matado Paco. Ay, me pica las narices. ¿Qué dices? Siempre venimos con una carga. ¿Qué hace esa gente ahí? Estáis colgadísimos, ¿eh? ¿Tú entiendes? ¿Entiendes algo aquí? Madre mía, yo no entiendo nada. No. Uy, mira toda la peña. Qué gente, tío. Todo el COVID ahí mezclado. Ya te digo. Voy a ir a por agua. Vale. Genial. No va a pasar nada, ¿verdad? Tiene un poco de mierda, ¿no? El espejo de este barco. Uf. Tu puto foco. Hostia. Hostia, una llave. Que me lleva a dar un susto, tío. ¡Uy, la sombra! Si tengo sombra. Cada vez está todo más oscuro, tío. ¡Uy, quién es ese! Dámelo. Se roba la pelotita.
Hostia. ¿Qué dices? Déjame cogerla. ¿Cuál disparo? ¿Derecha o izquierda? ¿A él o a ella? ¿O a él? No, eso no sé si eso es un hombre o una mujer. ¿Qué me he perdido? ¡Corre! ¿Derecha o izquierda? Izquierda. La... Ya te he dicho que este. No. Yo miro para no ver. But do not see. Déjame, tío. Para la otra, ya está. Pero no quiero. Ahora sí. ¿No? A la mierda. Y más. ¿Qué tengo que hacer? Dame la pistola, tío. La bala más lenta del mundo, sí. ¿Qué es eso? Hostia, el agujero que he hecho. La bala. Ah. Ya la. ¿Qué es esto, tío? A ti nunca se te ha ocurrido creer que miras por la rendija. Puf. Estaba por aquí. Hostia. Me había quedado un poco pillado esto. Eso es que ha pasado algo. Mira el jarro de antes. No puede abrir con esto, tío. No hay nada aquí. Ni en el suelo. Que se vea. ¿Qué es eso, tío? Me está poniendo nervioso. La gota de... Es la gotera. No está oyendo eso. Cada vez se pone más intenso. Ha salido algo ahí, tío. Madre mía. Uy, un martillo y un juguete. Juguete. ¿Por qué eran tanto mal rollo los niños, güey? Yo qué sé, tío. ¿Qué son el diablo? Dan más mal rollo que los niños. Los niños son los diablos. El diablo no existe, son los padres. ¿Qué no, no había visto? Trae blanco y negro. Se ha guardado aquí. Algo va a pasar, ya verás. No veo nada, aquí. Ahí hay una puerta. Aquí ni nada tampoco. Uy, que me asusto, me ha pegado la sombra. Ah, me asustaste también. ¡Ay, qué chicho! No, 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 no.
señor. Ay. Hola, señor. No lleva nada, ¿eh? No. ¿Eh? Parece un 7 eso, ¿no? Lo veo. ¿Ay? ¿Pero por qué para el vecino no espera música? Y párale. Hay un tío ahí que no estaba antes. Oh, me estoy rayando. ¿Qué es esto? ¿Tanta luz aquí? ¿Ah? ¡Hostia! ¡Que viene! No quiero correr, no quiero correr, no quiero correr. ¡Corre, hijo de puta, por tu vida! ¡Que está cerrado! ¡Que está cerrado! Hoy se ha ido por ahí. No me ha dejado ir. Quería salir, no me ha dejado. Hijo de puta. No sabes qué susto me acabo de pegar. Me cago en la puta. Que en plena esa detención me ha sonado el Telegram y me ha ido al móvil y me he cagado. Ay, mi corazón, me he muerto. Hijo de puta, me lo comí entero. Ay, ay, me ha dado. Ay, qué malo me he puesto. Malo me he puesto yo cuando me ha sonado el Telegram. Me he cagado, te lo juro, me he cagado. Qué hijo de puta. Hijo de puta, cómo se ríe la gente aquí, ¿eh? Te gusta ver los sufrir. Manda a decirle, no hay de nada, déjame aquí. Ay, Dios mío, no. Ay, el niño. It takes courage to stand up to someone stronger than you. I could never do it. Niño, ¿dónde va? Brave enough. Niño, no va para allá. Lily fue la que lo lió todo. Uf. Y ahora mi mamá le cheque mi hermana. Me llama igual. Bianca. Ay. Me vamos a relajar, ¿no? Que estrella. ¿Qué es eso? Bueno, se ha caído la Miquela del Discord. Espérate a ver si entra. Que se ha caído de Discord. Si no se va a perder esto. Ahí la tenemos. Me caí de susto. Hola. Me caí de susto. Vamos a salir. Lo para aquí para que no te lo pierdas. Solo uno de nosotros sabe lo que se debe hacer. Solo uno sabe lo que está en juego. El otro no necesita saberlo. ¿Y por qué me viro a la misa? No necesito entender, solo escuchar y actuar. Para ahí hay un camino. Aquello. Vale, está cerrado. No, pero puede. Ahí está la linternica. Hostia, qué joder, tío. Someone's coming. Hello? Hello?
Anyone there? Bloody hell. Sod it. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Vaya un cagao. ¿Qué dices? Bueno, me han encerrado. ¿Qué dices? Verás. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, 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 no. No. Corre. ¿Ah? Corre, 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 corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! ¡Cierra la puerta, hijo de puta! ¡Cierra la puerta, coño! No puedo con esto. This bottle do. Hurry, we have to see Charlotte. They'll be here any moment. I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Oh, oh. ¿Qué dice? Déjame salir. Déjame salir. Déjame. No, 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 aquí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tierra! ¡Hijo de puta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene Paco! ¡Que viene Paco! ¡Que está muy cabreado! ¡Ay, ay, 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 ay! Hijo de puta. Que está muy cabreado. Y yo no le he hecho nada. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del señor. The door behind you. Me va a dar una pechuga. Ay, que me cago. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo. Levanta, hijo de puta. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? No, hombre, no. ¿Dónde te sentaste? No me lo puedo creer. Oh, Dios mío. No quiero más. Hostia, tío, que es verdad que te matan. Estoy pilla. Menos mal que madre. ¿Cómo te van a dejar ahí? Menos mal que me ha dicho el niño cierra la puerta, ¿sabes? Porque sí, vamos, pues sí, no iba a cerrar la puerta, yo iba a correr. Y no llegas a cerrar la puerta, no me lo jeto. Ay, tío, que me estaba respirando en la nuca. Yo me he pegado el susto cuando lo he visto al final del pasillo, porque justo también me en el puto Telegram. Y me ha ido al móvil en la mano, me he cagado, te lo juro, me he cagado. No me he cagado, lo he muerto, pues voy yo que... Otra vez el baño. ¡Oh! ¿Qué dices, loco? ¡Vete! Me voy a pegar una duchita aquí, ¿no? No. Está sucia el agua. No sé si esto sigue embargo, pero yo le doy. No, sí, dale. A ver si así inundo el barco y se me ha dado por culo. Ay, que me duele hasta la barriga.
costillas. No se ha completado nada. Ponte la máscara. He oído que has tenido un comienzo complicado. Sé que tienes tu propia idea de quién debería ser este personaje. Es tu derecho. Eres la estrella de este espectáculo. Recuerda que el director será un perro verde, pero al fin y al cabo estáis en el mismo equipo. Tu amigo y agente. Otra vez pesado. Sí, sí. Ahí pone Pontrama. Geberchna. Muestra tu verdadera cara. Ponte la máscara. Personaje. Dentro de cada actor está el papel que ha nacido para representar. El personaje que está destinado a construir. Descarar el mármol. Descarar. Es que con esta puto, esta tipografía me lío un montón. Dale forma a los informes. Hasta que todo lo que quede sea la verdad. Se me traba la lengua. Ah, mira, esto son las. Aquí, esto se ve que es lo que ha pasado. Eso no es lo del Titanic. Hostia, falta mucha diapositiva, ¿eh? Y yo quiero terminar ya este juego. Esto te queda, ¿no? Placa. Y estas son las mierdas. Potecito. Azul, mira, cilindro, ¿verdad? A mí. Hostia. Esto ha sido largo, ¿eh? Sí. Dale para el otro hasta lado. Que he llegado todavía aquí, esto ha sido largo, ¿eh? A ver si cambia. No, sí, es más que cliqueando. Ah, no. Pero es que hay otro bote ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué se queda uno abierto? ¿Será para ponerlo aquí? Se cambian, es que se cambian. Ah. No. No, puedes poner uno. ¿Otra vez? Arriba. Yo voy a subir aquí, muy bien. No, no entiendes el de gramófono. Bueno, gente. Ay, mira lo que hay. No, espérate. Esto que todavía te sale algo por ahí. Para el temporal, ¿no? Mira, aquí están todos los esos que estamos viendo. Qué feo. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Estos son los objetos, ¿no? Que he ido cogiendo, pues. Pues me ha dicho que me ponga una máscara. ¿Pero hay alguna máscara aquí? Ha dicho, ponte la máscara. Mira la película. Esta a lo mejor es la misma. Tienes que poner la película, Chris. ¿Pero no es la misma? No. Creo que no. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. A todos. Hostia, tío. Joder, macho, nada más salir y ya estamos liados.
¿Para qué va a perder tiempo? Ha dicho ponte la máscara, pues habrá que encontrar la máscara. La máscara, la máscara. Yeah. La cama. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. ¿Me la puedo llevar? Me gusta esta cámara. Son caros. Por eso no te la puedes llevar. ¡Joder, puta! ¡Ay, que tu padre encierra! Uy, ¿dónde estoy? Hostia, me ha sacado, ¿no? Ya está. Se ha ido. ¿Qué me ha sacado de la habitación? Por aquí que entra. No, por aquí es por donde vení. Esta puerta no me gusta. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Esa puerta está muy guarra. ¿Y esta? Oh, se ha abierto algo. ¿Qué es ese loco? ¿Ah? Ahí que está ahí. Excelente. Creo que tengo que ir rápido a esa puerta. Vale, pues corre. ¡Ay! ¡Ay! No. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Qué grito pegado! ¡Qué polla! Me he matado, ¿no? Me he matado, creo, ¿no? ¿O no? Es que solo había... ¿Qué dices? ¿Qué dices? El pito del barco. No quiero morir. Pues hija de Dios, que mueras, va a morir, ya lo sé. Ábrete, hija de puta. Tíralo en tiro. Ahora sí. La sala de máquinas. Ah, ¿qué tal? ¿Qué es? Ya. ¿Ah? Ay, qué susto me ha pegado, coño. Yo para mí que Lidia se ha dormido otra vez. Seguramente. Ah, que tengo un enchufado. Tengo un cable explotando. Está mal. Vale, estaba ahí, lo enchufo ahí. Ahora sí. Ah, no. Está viva. Ok. Saluda de mi parte. Tengo que subir aquí, ¿no? Margaré, abre el ojo que te veo. Me voy a dejar solo aquí, güey. Hijos de puta estos. A ver cuál de los dos más cagado. Pues nos quedamos los dos, a ver.
móvil y descripción de las actividades. Empieza patrulla de cubiertas inferiores. La sala de la máquina parece estar en orden, moviéndome a la bodega de carga. He escuchado ruido sospechoso entre la carga. Fui a investigar. La linterna estaba rota. Tuve que volver para conseguir un repuesto. Línea rodeada en rojo. Daño a la propiedad de la compañía. Deducido del pago. Negligencia. Se recomienda acción disciplinaria. Se reanuda la patrulla sin más altercados. Fin del turno. Algo ha pasado. Sí. He peleado. Coño, wow. Una no la dejan dormir. Que no, que es sábado, coño. La noche joven. ¿Por qué hay tanta entrada y tanta salida? No lo sé, pero me duele la barriga, vale. De la tensión. Y encima he ido a por la cerveza y no hay. Ah, muy bien. Todo correcto. No hay. Así que me he traído el agua. Entra por aquí, ¿no? Está por aquí. Sí. Es que aquí hay otra salida. Y aquí hay otra. Nada, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Joder! 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 ¿Por qué? ¿O por qué a mi señor? No, ¿qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir por aquí. ¡Ah, oh, no! ¡Que me equivoqué! Ah, oh, no, espérate. Voy a cerrar aquí. ¿Lo puedo cerrar? Ah, tengo que agacharme. Creo que tengo que agacharme. No, no puedo agacharme. Ah, vale, que tengo que cerrar aquí. ¿Qué dices? Que estoy oyendo a alguien aquí. Tira. Ya estamos liados otra vez con las tonterías. Tú lo que estás escuchando es la chancla de tu madre volar. No. Hostia. ¿No te habéis hecho aquí? No hay nada, ¿no? Algo habrá que no nos hemos fijado. No, si esto será como lo tocaba dando vuelta y luego susto. No. No. Luego pechusco. Bueno, está cerrado malamente. ¿No puedo esconder aquí? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! No, espérate, déjame ir. No sé. Ay, no, que está saliendo por ahí. Las moscas humanas, Mickey. Madre mía, qué mal. ¿Qué es eso que cuelga? Lo dijo ella. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me back. It's gone. Ay, madre mía. No, María, ¿y tú? No, tío, ¿por qué tiene que estar cerrado? Ya me ha cambiado, ¿eh? Hostia, si este es el otro lado. Uy, el chico. Este es el otro lado de antes, donde estaba... Hola. La puta con la sombra de... ¿Esa puerta? Está cerrada. ¿Por qué hay tanta sangre aquí? Es sangre azul. Es rojo, tía, no sé. Es el suelo de ese color. Está mojado.
O la han pintado, no sé. Ay, qué susto, me has pegado. Y yo no he hecho nada. He hecho un ruido raro. No, 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 no. Corre, 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 corre. Como tengas que estar por ahí, la ya cerrada también. Ah, oh, no voy. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero que no puedo irme? ¿Te puedes mover? ¡No puedo moverme! Ay. ¿Qué hago? ¿Tienes que salir por ahí sin más huevo o qué? Es que me ataca como por arriba, ¿no? Es que por arriba no hay nada. Salir, no quiero salir. Digo, muy rápido lo has cerrado, ¿eh? No, si no lo cierro me mata. Cucu. Ah, otra puerta. Esta. ¿Esta? ¿O esta? A ver, Margaret, decide. ¿La que está abierta o la que está cerrada? Ah, bueno, mírale. Ay, ¿qué dices? La cerrada. ¿Y se la dejó ahí? ¿Qué es eso? ¿Ha dejado algo, no? Ha caído algo, ¿no? Ay, mira. No, no. Sí, ha caído una bola. ¿Dónde está la puerta? Marga le ha dicho que la cerrara, pero como no hay. Pero se ha como caído, ¿no? Claro. Ahí hay algo, prende. Vale, tenemos una llave. ¿Era para abrir? No, yo creo que es para abrir fuera, ¿eh? Está esta que ha caído. ¿Ves? ¿Ves esa bolita? Mira, sí. A ver. Corre, corre, corre. Me ha timado. Pues entonces a lo mejor la que está abierta. Puede ser. Vamos por la que está abierta. No. Es una estafa piramidal. Vámonos de aquí. Yo creo que eso tiene que ser de alguna forma. ¡Ay! No. No. No veo. No veo una verga. No, yo creo que es por a esa, ¿eh? Yo creo que es aquí. Claro, ¿qué? Sí. Pero... A ver si es donde están las llaves aquí. Ahí. Pero no me deja. Prueba, bueno. ¿No? Si no hay nada. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿y si voy ahora afuera? Se ha quedado ahí, ¿no? No se ha caído. No, no se ha caído, está ahí.
Algo va a pasar. Pero se ha apagado una luz, pero no sé por qué. Ah, vale, espérate. Se ha quedado ahí la puerta. Y ahora a lo mejor... Yo creo que es como poco a poco, ¿verdad? Ah, que se va Margaret. Margaret, buenas noches. Descansa. Ya nos vemos mañana. Buenas noches, Margaret. A lo mejor es con el fondo de las llaves. No. Eso tampoco. A ver este. Ah, mira, se ha quedado ahí. Ahora sí. ¿Qué? No quiero correr. El corazón, algo tendrá que hacer ahí, ¿no? ¿No está eso brillando? No, he pulsado el botón de esto, pero a lo mejor ya está, ya no hay más. Y ahora es cuando me pegan un susto y me muero. Buenas noches, Lidia, descansa. Buenas noches. Ahí hay algo. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué no puedo coger nada aquí? ¿No será para esconderme esto? No creo. Hay habitaciones en las que no puedes coger nada. Ah, perdí. Ah, mira aquí. Director de seguridad. ¿Quién le concierne? Ha llegado a mis oídos la noticia de que algunos de los víveres han desaparecido recientemente. Debido a esto, no me queda otra que aumentar las medidas de seguridad, empezando hoy. La comida será racionada a miembros individuales de la tripulación y se vigilarán las provisiones en todo momento. Estupendo. Se estaba yendo todo un poco a la puta, ¿no? Sí, un poco sí. No había número. No, no, número. No había número. No había número, ¿no? Yo no he visto nada de número. Me gusta el sonido, ¿eh? Y a mí tampoco, pero que no me gusta tampoco es que no he visto ningún número por ahí. No me digas que tengo que correr mientras abro eso. A ver, cierro la puerta un momento. No, no hay nada detrás de la puerta. Dios, por ver si había algún número. Que no hay luz aquí. Esto es para esconderse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué
No te he dicho que eso era para esconderse. Aquí hay sabiduría. 600. O 905. 605. ¿Dónde era? Aquí. Si no es 605, ahora es 905, ¿vale? Vale. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde están las flechitas? Hostia, la cabeza es. Va. ¡Ándense a la verga! Por cierto, ¿quién hay aquí? Porque aquí hay un pasillo. Mira, la puerta medio abierta. No, tío, no. Ya aquí está la librería. No, no puedo. Ven. Ah, vale, esto para coger esto. Oh, qué malamente está eso. All that lives must die, passing through nature to eternity. Joder, tío, que tengo que ir otra vez por ahí. Sí, tienes que ir a la puerta que está entreabierta. ¿Qué dices, loco? Ay, qué susto. ¿Qué dices, loco? ¿Dónde me he metido? ¿Qué dices? No, ¿por qué hay tantos caminos? Eso se mueve. ¡Ah! ¿Y qué se supone que tenemos que poner ahí, hombre? No sé, ¿por dónde voy? Ve por donde quieras, que en todas manos. Vamos a tener que ir por tu lado. Ah, no, está cerrado. Está cerrado. Oh. Ay, no hay salida. No, tío, qué mala pinta tiene esto, socio. No hay. A ver. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerlos en su sitio, eso. Ah, vale. ¿Ya? No. No. Mueve la hombra, a ver.
Ahora yo creo que... Ay, no. No. Pero es que se mueven las dos, ¿no? O sea, se mueve la misma siempre. ¿Dónde está la otra entonces? Ahora, a ver si lo cambio y a lo mejor... Claro. Claro, claro. Así. Y ahora giro la otra. Claro. Ah, no, está la del fondo. Vale, si le giro una, la dejo en medio. Ok. No sé. A ver, la del medio primero. Vale. Ah, la de fuera. No, la de fuera va a mover todo, tío. Hostia, ya está. Ahora, ahora. ¡Ay, qué susto! ¿Qué había ahí? No sé. Es una mano, tío. Es una mano de un niño. Sí. Mira bien. ¿Qué ha pasado aquí, socio? Ahora se supone que se ha abierto algo arriba. Eso no se ha abierto. ¿Qué es esto, tío? Me estoy poniendo nervioso. Ahí pone las 12.08. O 0.008. ¡Ah! ¿Pero por qué? Aquí no hay... No hay luz. No sé, no entiendo esta mierda. Lo dejo en el 8 y ya tomo por culo. Ah, sí. ¿Ha hecho algo? No, ahora solo ponlo en el 8. ¿Qué? Solo dale al 8. ¿Qué dices? ¿Ya está, no? No, no sé, es que no sé qué ha pasado. Entonces, ahora, por ahí, 2, 12, 38. 12, 38. ¿Eso que es una clave o algo? Es que no sé. ¿Ahora hay esto? Aquí hay una puerta cerrada. Yo creo que tiene que ver todo con el reloj. Que esto está cerrado, tío. Uno, dos, tres, cuatro, ¿puede ser? No, mira. Arriba. ¿Ves que en la pantalla de arriba pone 12? Sí. Tienes que poner 8, 4. No, y se cambia. ¿Ya que se vuelve a cambiar? 8, 4, 3. No, no tiene sentido. No sé muy bien. A ver, con 3, 4.
Es que se va sumando, ¿ves? Y restando. Te va apagando, ¿no? Ahora al 8. O al 1. Ya. No. 1. Tres. Tres. Cuatro. No, cuatro no, ¿por qué? Cuatro. Y al diez. ¿Por qué? Tiene que tener sentido la vida, ¿no? Vale, yo pensaba que si ponía en los dos. No, ponía es que los, no. Estaba... Espérate. No entiendo, pero nada, es que no sé, no comprendo. Es que yo pensaba que era... ¿Por qué se han encendido dos? ¿Ahora se han encendido dos? Hay que encender la tercera. Intentando, pero no sé. Es que no entiendo. No. A ver si era dos. Seis. 7 y el 0 que será el 10. No hay 7, no entiendo. El caso es que se han encendido dos luces. Pero no sé qué hemos hecho. Ya, pero por esto digo. Es que no entiendo eso de arriba. Hemos hecho dos y no sabemos por qué lo hemos hecho. Porque lo hemos hecho por chorras. 70, es que no entiendo lo que es el 24. Ni en el primero ponía 0, 0, 0, 8 y hemos puesto el 1, el 3 y el 5. ¿No? No sé lo que he hecho. Es que se va sumando en todos lados. Pero se va cambiando ya, también, por lo cual no sé si es que... A ver si va a ser una división esto.
No. Pues, ¿vale? No tiene sentido. Sí, no, ahora pues, me voy a poner yo a dividir. No entiendo, tío. 2470. 2470. No entiendo esta mierda. No tengo ni idea, tío. Pero... tres... seis... Gírate, hijo de puta. 5 1 8 Ya está. Yo sabes, creo que era. ¿Qué era? Y poniendo los números que van saliendo, no lo hay otro. ¿Sabes cómo te digo? No. Te va saliendo aquí 2, 3, 4 y 6. Alguno se repetirá, pero ya están en negro. Y tienes que ir poniendo el que va quedando, que coincida con los que van quedando todavía encendidos. ¿Sabes lo que te digo? Pero vaya tela. ¿Pero sabes lo que te he dicho? Sí, se van apagando, ¿no? Entonces tienes que buscar cuál va el siguiente de los que quedan encendidos, de los que te están poniendo aquí. Va quedando uno. Al siguiente te pone otro. Al siguiente otro. Madre mía, qué cerebro más prodigioso y qué desperdicio está. ¿Esto qué es? Vale. Y ya estamos otra vez. ¿Por aquí? ¿Y la puerta que había allí? Yo creo que ya es por aquí. O sea, había una puerta cerrada, ¿eh? ¿O la puerta que está quedada ahí para subir a donde están? Oh, tiene un ascensor. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Estamos en una mina? Estamos en la sala de candelas del parque, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo está esto tan adentro? Esto es una mina. ¿Qué hace una mina en un parque? De Minecraft. Yo qué sé, si está loco, ¿qué le vamos a hacer? ¡Oh, mío! ¡Ay, qué está oscuro! No, man. Es una isla. Me quieren poseer. Madre mía, cómo está esto, sucio. ¿Está la sala de caldera? ¿Se han quedado aquí todos fritos o qué? Eso parece. Un poco muerto. Están muertísimos. ¿Qué dices? No. Hostia, aquí va a pasar algo, tío. It warms the heart. It feeds the soul. ¿Qué? ¿Me voy? So bright.
Ah, una puerta de ahí. ¿Qué? Tengo que irme. ¿Eso es una puerta, no dais? No. Va a ser una puerta esto, es un reloj. Vale. No, el cielo de al lado. Tengo que irme para allá, ya verás, me van a perseguir. Con esto, tío. Me va a echar mi madre de mi casa, tío. ¿Por qué tengo que gritar así? ¿Otra vez? Prepárate porque aquí va a salir algo. Hostia, ya se ha abierto. Voy a visitar a Jesucristo. ¿Dónde está? Es Jesucristo. Por favor, dame un respiro. Hostia, espérate, que me quedo aquí. Mierda ya, tío. Hostia, otra vez aquí. Bueno, se ha caído otra vez. Se nos ha caído otra vez. Vamos a esperarla. Vamos a esperar. Vamos a esperar la vez que pasa. Hola. Ah, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Nada, me he parado. Estaba esperando. Vale. Me he caído un poco. Vamos a seguir. No. Me ha cerrado. No. Tírate esto, tío. ¿Por qué te atascas ahí? Me voy por aquí. Hay muchas puertas aquí, ya me estoy liando. Sí, yo creo que tendremos que ir por la que nos deje. ¿Y esto por qué hay aquí dos? Había varios caminos, tío, pero no sé por dónde. Uy, que vamos a subir a los camarotes. De los hermanos, ¿no? Ahora ya estamos en el otro lado. La rata. Madre mía. ¿Oh?
¿Por qué no me dejáis ahí a mi cuarto, por favor? Tiene una nota esto en la mano. ¿Dónde está la nota? Principio de la página arrancado. Involucrado en una serie de escándalos personales provocando indignación y rumores sobre la salud mental del actor. Nuestras fuentes dentro del hogar revelan que la estrella pasa horas tras puertas cerradas. Se oyen voces, a veces acompañadas de risas o llanto. Para entonces la puerta se abre, revelando que no hay nadie más en la habitación. Sin embargo, como nos recuerda rápidamente el afamado crítico Noam Wiley, los artistas extraordinarios rara vez llevan vidas ordinarias. No debemos olvidar que el buen arte conlleva un coste alto. Perderse en un papel a veces conduce a perderse a sí mismo y punto. ¿Tengo que bajar otra vez? ¿Puedo ir por aquí o por el otro lado, no? Para abajo. No, no puedo ir por ahí, cariño. Vale. Es para bajito. Pues para bajito otra vez que vamos. Madre. Otra vez, tío. We're not alone here. No puedo con esto, tío. Toda la sala de máquinas, no, tío. Esto me pega. ¿Qué dices, loco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, está, está. Pues levántate, ¿por qué no te levantas? He tenido que reforzar alguna de las jaulas. Algo ha asustado a los animales. Puede que sea la tormenta que se avecina. Necesito bajar de las cautillas. Va a ser una de las gordas. Me jodas, tío. Animales aquí. ¿Qué dices? No he encontrado más diapositivas, ¿ves? Yo no he visto ninguna. Ya está bien, ¿no? Entrenador de animales, servicio de exposición, entrenamiento de perros más entregado, $125, nota, jaulas más contenido entregado en la cubierta de carga, mantener la alimentación al mínimo, como se recomienda, manejar con precaución. ¿Me va a perseguir perros también? Muy mala pinta tiene esto, niño. La verdad es que se ha escapado un perro o lo que sea. Y además con hambre. Soy algo, tío. ¿Eh? Oye, oye. Otra vez eso, tío. Madre mía. Madre mía, tío. ¿Esto qué es para bajar? No sé. ¿Cómo para abrir la puerta? ¿Qué? ¿Qué dices? Yo creo que ha abierto la de la reja. O una vez, claro. No, creo que se ha abierto la puerta que ya. Ah, no, se ha abierto ahí. Es esto, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no! ¿Qué dices, loco? Entonces esperemos que haya hecho el juego. Yo me quedo aquí. ¿Por qué está esa gente ahí, tío? Oye.
Joder, tío. ¿Qué viene? ¿Viene algo? Me ha matado. Me ha matado. ¿Y ahora desde dónde empezamos? Madre mía, ya verá. Ah, no. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Dos horas y media, son las 1:10. ¿Qué te ha parecido? Me está gustando el juego, la verdad. Este es peor que el otro, no me jodas, tío. Yo no he gritado. Normal, pero... Yo no he gritado como con este. Ha empezado más tarde que el otro, porque a lo mejor el otro empezó antes. Con pero... Con el otro yo no he gritado como este. Pero ni de coña. Uf. Hostia puta, tío. Madre mía. Lo vamos a continuar mañana, ¿eh? Vale, vale. No puedo creer. Bueno, ahora mañana me va a decir madre, ya ahora mañana, algo me dirá. En fin, bueno, vamos a dejar aquí. Mañana seguimos con la historia esta. Con el fin de Canguelo. Gracias por lo que habéis estado hoy. Y mañana nos vemos, ¿vale? Hasta luego.